Podemos observar cómo se encuentra precisamente en observación el coronel médico internista Ramón Familia Alcántara, subdirector médico, quien ha sido el primer dominicano vacunado contra la COVID-19. Recordamos que los vacunados permanecerán en un tiempo de observación de 30 minutos para poder observar, para poder vigilar que todo el proceso que este paciente ha recibido con éxito esta primera dosis de vacuna. A su lado, al lado del coronel médico internista Ramón Familia Alcántara, subdirector médico, está el mayor Víctor Martínez, quien es el segundo dominicano en ser vacunado y se integrará a este primer grupo de tres. La mayor Josefina Jiménez de la Cruz, personal de enfermería, quien también dice, sí, yo me vacuné. Ahí podemos ver al coronel médico internista Ramón Familia Alcántara. Podemos ver también a Víctor Martínez, quien ha recibido la segunda dosis, y a su lado ya la señora Josefina Jiménez de la Cruz, del personal de enfermería, quien ha recibido la tercera dosis contra la COVID-19. Recordamos que este primer lote llegó ayer 15 de febrero por el Aeropuerto Internacional de las Américas con estas primeras dosis de la vacuna Covishield. Esta vacuna tiene licencia del laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Se produjo en la India. Y forma parte, señoras y señores, de este plan de vacunación gestionado por el Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria para el combate de la COVID-19. Como bien sabemos, esto es solo el inicio de las diversas fases que componen el Plan Nacional de Vacunación hasta lograr con éxito que los dominicanos y dominicanas mayores de 18 años de edad puedan ser todos, cada uno de los dominicanos y dominicanas vacunados contra la COVID-19. Por supuesto, iniciando con la población que tiene mayor riesgo y de ahí se desarrolla cada fase hasta culminar con los dominicanos y dominicanas que se encuentran en situaciones menos vulnerables. Repasamos el paso a paso de lo que recién acaba de suceder. En un primer momento se procede al proceso de triaje, continuando con la sanitación de manos y la toma de temperatura. Luego de esto se procede al registro nominal, se completa el consentimiento informado, se procede a la vacunación y se deja en observación al inoculado por 30 minutos. El señor Presidente de la República, la señora Vicepresidenta y Coordinadora del Gabinete de Salud se acercan al área donde se están colocando estas primeras vacunas. Ha culminado con éxito el primer momento. Que deja iniciado este Plan Nacional de Vacunación. Como podemos observar, el excelentísimo señor Presidente, la excelentísima señora Vicepresidenta, dan un saludo al personal médico, personal de primera línea que está apoyando para poder iniciar con éxito este Plan Nacional de Vacunación. Vacúnate RD, iniciando este martes 16 de febrero del año 2021.
un momento tan esperado, meses y meses de arduo trabajo del personal médico, del personal del orden, de todo el gobierno de la República Dominicana, para que este día pueda iniciar con éxito este Plan Nacional de Vacunación. Señoras y señores, este momento importante en la historia de nuestro país amerita un fuerte aplauso. Damas y caballeros, inicia con éxito el Plan Nacional de Vacunación Vacúnate RD, un primer paso contra la batalla al COVID-19, una pandemia que ha la salud, también la economía de nuestra República Dominicana. No obstante, el gobierno de la República Dominicana, el gobierno del presidente Luis Abinader, hace frente y este 16 de febrero del año 2021 puede aplicar con éxito estas primeras vacunas que dan inicio al Plan Nacional de Vacunación de República Dominicana. Agradecemos de manera especial a la prensa nacional por estar aquí tan temprano en la mañana, pudiendo capturar este momento en nuestro país e invitar a cada uno de los dominicanos que están en sintonía a sumarse, a formar parte.